La Procuraduría y otros organismos del Estado acaban de dar un paso que hace descartar ipso facto la versión de que lo que pasó en La Victoria fue un cortocircuito. ¿Recuerdan que ayer dije categóricamente eso no fue un cortocircuito? Luego expliqué por qué mi sospechoso es Barbecue y finalmente entrevisté al emergenciólogo y por demás bombero Porfirio Cabral, quien me dijo eso no fue un cortocircuito por, número uno, el color del humo. Cuando se trata de cortocircuitos, el humo no es negro. Número dos, la intensidad de las llamas, que se puede medir en base al impacto, que a su vez se puede apreciar en base a lo que queda, te da a entender a ti, me decía el Aneudis, de que ahí había un material inflamable, o más bien un material de ignición externo, ¿no? Punto número tres, vamos a descartar el tema de los reos, porque los reos usualmente lo que hacen es quemar los colchones. Los colchones no propagan el fuego. Punto número cuatro, la intensidad fue de características letales. ¿Por qué? Dice él, cuando tú ves los cuerpos, Aneudis, te percatas de que había gente, de que en función de cómo quedó el cuerpo, tú ves que esa gente no estaba haciendo gesticulación de escapar. ¿Por qué? Porque fue tan intenso el tema que el humo los tumbó casi de inmediato. Y culminaba diciéndome, el experto, no yo, que ese tipo de intensidad no la propicia o no se propicia con un fuego orgánico, con un fuego natural. Decía él, fue un fuego artificial, fue provocado desde fuera. Eso dice el experto, que es bombero y que también ha estado en La Victoria y que le tocó en el pasado, pues él como tal, participar en el grupo de bomberos que trató de aplacar el fuego aquel cuando se dio el último conato, en el cual a los reclusos les dio un buen dominicano para comenzar a quemar colchones. A pesar de que fueron varios los colchones quemados, el fuego no se propagó. Y dice él también que aquí hay una estela visible de propagación de fuego que solo se puede dar cuando una llama sigue en línea sin alto, sin stop, ¿no? Sigue el curso de un material inflamable que se derramó. Entonces, ya después de eso, ahora, las autoridades dijeron de forma ligera que eso fue un cortocircuito. Pero cuando usted se despierta hoy y ve en primera plana que la Procuraduría ha nombrado un grupo de expertos para investigar qué pasó allí, ya se cumple lo que dije. Están mintiendo. Eso no fue un cortocircuito. Pero mucho me temo que si lo que se descubre después de va en la dirección de lo que de forma arriesgada yo planteé, vinculando eso con Barbecue, que si las llamas, que si esto, que si las bandas. Bueno, eso no lo van a decir. Eso no lo van a revelar. Eso no lo van a confirmar. ¿Por qué? Porque es un tema de Estado. Ahora, la politización del tema puede hacer que algunos piensen que las manos manchadas con esta sangre de los reclusos puede encontrarse en la oposición. Peores cosas, o más, no diría morbosas, sino tremendistas, se han dicho en este país. Miren, aquí, por ejemplo, en los 80 y hasta el año 2000, yo recuerdo eso perfectamente, cuando se daba una huelga bien violenta, siempre se acusaba a la oposición. Pero en los 60, en los 70, cuando ocurría un enfrentamiento violento entre gente y las autoridades, lo que se hacía era culpar al Partido Comunista de aquel entonces. Es decir, que aquí no sería nuevo vincular a un sector político
ya sea oficialista u opositor a un hecho de esa magnitud. Al contrario, es parte de nuestra cultura política. Así como, por ejemplo, ahora estamos buscando un culpable en Jan Alain. Que no es que quiera yo defender a ese señor, sino que me digo, pero caramba, si él es el culpable, entonces, ¿qué hizo en estos 3 años y tantos meses Miriam Germán para resolver ese tema? ¿Por qué lo dejó por la libre Miriam Germán? Y vamos a meter en la cola a Jenny Berenice, que tanto le gusta estar vigente en la opinión pública. Si está vigente para lo bueno, tiene que estar vigente para lo malo. Si está vigente para los logros, tiene que estar vigente para los fracasos. Y voy advirtiendo que el tema va escalando. El tema va escalando y llegará un punto, más pronto que tarde, en el cual le tocará las puertas al palacio. Ese tema de la victoria. Repito, le tocará las puertas al palacio. Porque la oposición, ni tonta ni perezosa, amén de que sabe que no va para parte, no va a dejar de capitalizar ese tema. Claro, nunca faltará aquel que se trance. Siempre va a aparecer uno que se va a transar y le va a pasar un paño tibio al asunto en cuestión. Ahora, si no fue un cortocircuito, entonces, ¿qué fue? Porque si fue accidental el tema, ¿qué más podía ser aparte de un cortocircuito? ¿Una persona fumando? Dígame usted. ¿O alguien estaba pintando por ahí, por ejemplo, el incendio, el lamentable incendio del Canal 6? ¿Cómo fue? Bueno, una persona estaba pintando, ¿no? Y cayó un cable que no tenía necesariamente que caer en una lata de pintura. Pero casualmente había una lata de pintura. Y cuando el técnico que estaba pintando, sin querer, hizo una maniobra que desconectó el cable en cuestión, que parece ser que era de electricidad, el cable fue a dar directamente al cubo de la pintura. Y me cuenta Ángel Puello, que estaba en ese momento ahí, el productor dominicano, el talentoso Ángel Puello, que eso explotó como si fuese una bomba que hubiesen lanzado. Y de inmediato las llamas por doquier. Son cosas que uno, o sea, de repente tú ves que el cable va a caer y tú dices, bueno, espérate, pero tú nunca imaginas que el estropicio va a ser de tal magnitud. Entonces, me pregunto yo, ¿alguien estaba pintando en la victoria? ¿Cayó un cigarrillo en la cubeta? ¿O cayó un cable fue? Tampoco. Ahora, tenemos que recordar que nosotros como sociedad tenemos una estela de hechos de respuesta inconclusa en base a quién fue, quién es el responsable, qué pasó en verdad. Uno de los más recientes es la explosión de San Cristóbal. ¿Sabe usted a ciencia cierta lo que pasó ahí? ¿Se le dijo, se le informó a la opinión pública de qué fue esa explosión? No. Pero así como lo de San Cristóbal, otras tantas cosas. Así que en esta ocasión, no espere usted una versión esclarecedora por parte de las autoridades. Porque ya la historia nos ha demostrado cuál es el tipo de comportamiento de nuestros gobiernos. Y lo que queda, eso sí, es saber ese video que está circulando de una supuesta fosa que se está haciendo para lanzar allí los cuerpos. En la parte trasera de la victoria. Cuerpos que, según me dice el experto Porfirio Cabral, quedaron totalmente calcinados. Por lo tanto, no sería propio hablar de cuerpos, sino más bien de osamentas. Eso es cierto.
las autoridades decidieron cavar una fosa y lanzarlos ahí. Debo decir que no necesariamente al más alto nivel se tiene conciencia de eso. Esa es una decisión que se puede tomar a nivel medio. Se quiere ocultar cuántas personas hay realmente afectadas a nivel letal, a nivel mortal con este caso. Porfirio, en esa entrevista que está en Foco Público, me dice que él estima que no menos de 35 reclusos vieron sus vidas comprometidas. Señores, sigan opinando sobre este tema. Déjenme su comentario en la sección para esos fines, inmediatamente debajo de del área de descripción de este comentario. Nuestro compromiso es estar en pie para el próximo. Es lamentable que nos toque este tema. No es nada cómodo hacer tráfico con este tipo de desgracias nacionales. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.